Fíjense qué planos tan estupendos estamos recibiendo de la Catedral de Sevilla ante la belleza tan característica de la Virgen del Refugio. Hemos podido comprobar en esos primeros planos cómo esos claveles rosa palo a ambos lados de la carita de la Virgen en su manto refulgían, ¿verdad? Este año estamos viendo a la Virgen del Refugio vestida de manera distinta. Siempre estamos acostumbrados a verla con el encaje del tocado por encima de la frente más despojada. Qué alegría ver toda la candelería del paso de palio de la señora absolutamente refulgente. Cuántos detalles, cuántos matices torero tiene en el palio de la señora del refugio. Yo creo que he aprendido cada momento de aquel artista, de aquella artista que es de artillería, vecina de su barrio. Felicitar a la hermandad que dirige el amigo José María Lobo Almazán, su hermano mayor, por esta estación de penitencia que están realizando en la Semana Santa del año 2012. Parecía que iba a estar el día dándonos un susto que otro, pero definitivamente hemos podido ver esta cofradía de barrio donde las haya en la calle y de los tiempos. Rendirán pleitesía a esta dulce doncella de Nazaret y refugio de todos los que la amamos. Toda la candelería encendida y la Virgen exquisita iré de la Plaza de la Virgen de los Reyes, que no haya ni siquiera un cirio de su candelería, de su hermosa candelería, que esté apagado. Saliendo a una buena hora temprana del mediodía, ya llevan en su cuerpo estos nazarenos bastantes metros. Cuando se llega a la catedral es 75 minutos... Este año parece ser que hay una novedad en el transcurso de la cofradía, en el itinerario de vuelta, y hermandad, adentrarse en el barrio de Santa Cruz, toda una delicia. Los capataces están atentos a las órdenes del fiscal. Recuerden que es la familia Villanueva, Carlos Villanueva Granado en el Cristo y Manuel Villanueva Granados en el palio, los que comandan a esos 30 costaleros que calza el paso de palio de la señora. Este palio de Rodrigo Ojeda Granate, bordado sobre terciopelo y con sedas de colores, en el que recuerdan a Santa Bárbara por esa vinculación con la fábrica de artillería en los faldones. Ahí ven a los más pequeños de los Villanuevas. La sangre que siempre continúa en nuestra Semana Santa. Fíjense que esta que vemos, la hermandad de San Bernardo, pone en la calle aproximadamente 2.400 nazarenos. Es una de las que más nazarenos pone en la calle. Esta bellísima Virgen de Sebastián Santos, que fue realizada en 1938... era una de las preferidas precisamente de su autor, de Sebastián Santos. Fíjense cómo se acerca poquito a poco, paulatinamente, la cámara de nuestros compañeros, una de las que está ubicada en la Catedral de Sevilla. Vemos alrededor cómo las naves están prácticamente vacías, solo están tomadas por esa silla que el Cabildo Catedral permite y dispone para que todas aquellas personas que lo deseen puedan contemplar otra Semana Santa, que es la que se vive en el interior de las naves de la Catedral. Como recordarán ustedes y le hemos venido diciendo durante todos estos días de Semana Santa, la estación de penitencia y el itinerario de las hermandades que hacen a la catedral es distinto en este año 2012 por aquello de que el altar